Hola, esto es Sin Manual, bienvenido. El tema de hoy, salud mental, suicidio, sobre todo suicidio en jóvenes, en adolescentes y su escandaloso incremento en el mundo entero. Hago una conexión en este momento con María Teresa Winters, ella está en los Estados Unidos, es psicóloga, su cuenta en Instagram, @coachingtherapist. Vamos a saludar a María Teresa, gracias por estar allí. Este ya es el segundo capítulo que vamos a conversar con ella acerca de estos temas vitales. Gracias, María Teresa. Gracias, Diana, un placer. Bueno, que habíamos quedado en la conversación y tu análisis acerca de lo grave que es lo que representa el suicidio en jóvenes y adolescentes en Estados Unidos, la segunda causa de muerte. ¿Entre qué edad y qué edad? ¿Me la refrescas, por favor? Sí, es más o menos 10 y 24 años, o sea, jóvenes. ¿Y tu experiencia en hospitales donde trabajas a diario? ¿Y recomendaciones a los padres en cuanto a la necesidad de hablar de las emociones, de enseñarle a nuestros hijos algo que tal vez no sabemos nosotros tampoco, María Teresa, que es el manejo de las emociones? Ese es el principal problema, cómo enseñar algo que a veces no dominamos nosotros mismos. Y sí, las emociones, las recomendaciones para padres que hacemos acá, bueno, hablar de las emociones, estar presentes, pues, la mayor cantidad posible, tener esos momentos en familia de conversación. Pero me acordabas cuando decías esto, Ana, una manera importante de prevenir el suicidio, claro, es más amplio que esto, pero algo que es lo que yo más enseño es hablar del suicidio. Si está sucediendo tan frecuentemente, y fíjate que en las escuelas entrenan a los hijos, por lo menos acá en los Estados Unidos, los entrenan a esconderse debajo del pupitre si hay un tiroteo, por ejemplo, los entrenan a qué pasa si hay un terremoto, si hay un huracán, pero no hablan del suicidio. Chica. Y las probabilidades son muchísimo más altas de que un adolescente muera por suicidio a que muera por un tiroteo en la escuela, con todo y que sabemos que eso aquí en este país sucede, pero las probabilidades son muy bajas, lo que pasa es que lo vemos en las noticias. Fíjate tú, de verdad que yo como madre nunca le he hablado a mis hijas de suicidio y me parecía hasta este instante que te estoy escuchando un horror que ellas entiendan que hay gente que desea quitarse la vida. Y esto es lo contrario, hay que hablarles de eso. Hay que hablarlo como se habla de cómo hacerse una arepa. O sea, hay que hablarlo de la manera más natural y común que podamos, porque fíjate, uno de los mitos más grandes que hay en el tema del suicidio es que si se habla, le pones la idea en la cabeza a la persona a que lo haga. A lo que yo respondo, bueno, si yo te digo a ti, Ana, tú has pensado en matar a tu vecino, tú no vas a decir, oye, sí, no se me había ocurrido, déjame ir a hacerlo. O sea, porque tú hables de, así como cuando le hablamos a los niños de sexo, por ejemplo, porque hables de sexo, no quiere decir que el niño va a ir a buscarse a alguien con quien tener sexo. O sea, hablar del suicidio abre la puerta de que si la persona, en este caso el adolescente, en algún momento empieza a pensar sobre el suicidio, tú seas esa persona que ahora identifique como el adulto al que puede venir a hablar de lo que le está pasando. Porque ¿qué pasa cuando piensas en el suicidio y dices, ¿con quién lo hablo? No lo puedo hablar con nadie porque los voy a asustar. Porque no van a, o sea, porque la respuesta de repente va a ser con juicio, con estigma, con tabú. Entonces, conversar es importantísimo, incluso decir, yo en mis entrenamientos de primeros auxilios, que tú estabas interesada, y esto es con empleados de un hospital, incluso hay un momento en el entrenamiento, un entrenamiento de 8 horas, donde tienen que decirme la palabra suicidio, y tienen que practicar decirla, porque muchas veces hasta cambiamos la entonación cuando decimos la palabra del susto que nos da. Wow. De verdad me parece interesantísimo lo que tu aporte y lo que nos estás diciendo. Y bueno, el currículum, lo leí en el capítulo anterior de María Teresa, es muy amplio. Tienes más de 18 años de experiencia ofreciendo apoyo psicológico a adultos y adolescentes en clínicas comunitarias, centros de detención juvenil y práctica privada. En los últimos 10 años te has dedicado a emergencias psicológicas, ofreciendo evaluaciones de riesgo a pacientes de todas las edades, dictas clases de psicología a nivel universitario.
en este encuentro a diario con la realidad, más allá de, ok, las cifras, los numeritos, no, no, tú lo ves, tú lo escuchas, tú lo sufres con ellos. ¿Cuál es el principal, o no sé si hay como un común denominador en estos jóvenes que los lleva a tratar de ejecutar el suicidio? Y claro, si te lo cuentas es porque no murieron, o solo con el mero hecho de pensar en esa decisión final. Como tú dices, estos no son números estadísticos, esta es mi experiencia mía. Te empiezo esta experiencia además diciéndote que al principio de estos 10 años yo podía llegar un día al trabajo como todos los días y no tener ningún adolescente que estuviera en las emergencias esperando o con una emergencia psiquiátrica. En los últimos 3, 4 años, o sea, ayer que estuve ahí, por ejemplo, habían por lo menos 6 adolescentes y a veces tenemos hasta 15, y tú dices que está pasando, ¿no? Lo que me reportan, porque eso es parte de la evaluación, obviamente, ¿qué está pasando en tu vida en este momento que hace sentirte así? En la mayoría de los casos es dolor emocional fuerte, o sea, se sienten, las emociones son muchas y no saben qué hacer con todas esas emociones, emociones incómodas, como la tristeza, la desesperanza, el sentirse que la situación no tiene ayuda, es muy común. Es que yo, la situación que yo tengo, no tengo ayuda. Por ejemplo, pueden ser situaciones en la casa, situaciones de abuso, situaciones de los padres no teniendo una buena relación. Pero en la mayoría de los casos, Ana, pero vuelvo y repito, esta es solo mi experiencia, esto no es un número estadístico, la mayoría del reporte de los adolescentes es no tener una relación cercana con los papás y sentirse que no pueden conversar con los papás. Mis papás no me entienden, mis papás no me quieren, no les importo a mis papás. Esa, si yo lo pongo en una lista, es la número uno. Wow. ¿Y cómo desde la terapia, desde esa ayuda de un tercero que eres tú, se pueden calmar las aguas? Bueno, es mucho, es trabajo por parte de los papás, es que sí queremos a los hijos, pero lo damos por sentado y hay que tener estas conversaciones, hay que dar el reforzamiento, como dicen en inglés el praise, eso de estar orgulloso de los hijos, no de repente por algo general, sino por cosas específicas, qué bien hiciste esto, que mira todo el esfuerzo que le pusiste a tal y tal cosa, qué inteligente eres, que mira todos los talentos que tienes. Es de verdad, o sea, si ya de por sí, Ana, el ser humano es muy bueno en darse cuenta de las cosas que hacemos mal, los defectos que tenemos, en eso todos somos maravillosos. Somos maravillosos en ver, en anticipar eventos negativos en nuestra vida, todo el mundo. Fíjate qué importante equiparar esto y balancear esto con las palabras bonitas, el subir el autoestima, porque ya venimos como, yo no creo que tampoco nacemos con eso, pero es que se nos da mucho más fácil cosas que nos bajan el autoestima. Entonces, ¿cómo subir el autoestima? Con el reconocimiento de cosas, con notar cosas que hacen tus hijos que están bien. Como con los padres de adolescentes pasa mucho que nos desesperamos y notamos todo lo que están haciendo mal, el cuarto desordenado, cuando no hizo la tarea, que está en el teléfono todo el día, que no quiere conversar contigo. Hay que buscar un poco equiparar eso, porque si no, entonces uno entra como en este hueco del negativismo, del pesimismo y de todo lo que estoy haciendo mal, y eso obviamente afecta qué piensas de ti y afecta cómo te sientes y por ende afecta cómo actúas, porque no puedes actuar de una manera productiva o beneficiosa en tu vida si te sientes de la patada y piensas que eres un desastre. Así es. Y desmitificar, que lo comentábamos en el capítulo anterior, la necesidad de la terapia, la necesidad de la ayuda. O sea, para nadie es descabellado pensar que hay que ir a un gimnasio, por ejemplo, que si usted tiene las posibilidades económicas, si usted, ¿sabe? Vas y pagas un gimnasio y nadie te dice, ¡ay, qué estás viendo! Sino más bien te aplauden, ¡qué chévere! O estás en la calle dando vueltas y caminando, ¡wow, qué bien! Ah, no, pero entonces voy al psiquiatra. Y parece mentira. En 2022
Y seguimos con el prurito, con el no, no, mira, no lo cuentes, estoy llevando a mi hija al psiquiatra, al psicólogo, pero no, no, no lo diga. ¿Por qué? Y acabas de decir algo que me encanta, porque además ir a terapia no significa que tienes que ir cuando ya estás en un momento de crisis. Ir a terapia es como ir al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y estás levantando pesas para poner el músculo más fuerte, la terapia es levantar pesas para poner tu cerebro más fuerte, para aprender cómo lidiar con eventos difíciles que se te puedan presentar, para conocerte mejor, para descubrir tu potencial, para descubrir tus talentos. Y la terapia puede incluso ser un momento donde tú vas a celebrar cosas que te están yendo bien. Entonces, no solamente hay que quitar el estigma de que buscar terapia no significa ni es un signo de debilidad, ni significa que estás loco, porque eso es lo que usualmente pensamos, pero ¿qué te pasó? ¿Cómo que estás yendo al psicólogo? ¿Estás bien? Sí, estoy muy bien. Bueno, y de hecho estoy bien porque estoy yendo al psicólogo. O estoy buscando herramientas, es una ayuda como cualquier otra. Pero si nos duele la barriga, vamos al médico. Si nos duele una pierna, vamos al médico. Si estamos teniendo dolores emocionales y psíquicos, vamos al psicólogo. O lo vamos como prevención o como mantenimiento de que pasamos por un momento difícil y ahora estamos en mantenimiento. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Así es, yo, bueno, en mi caso yo estuve 25 años haciendo psicoanálisis, yendo todos los martes y todos los jueves de mi vida durante 25 años a una psicoanalista, por ejemplo, y así mismo lo veía yo, y, o sea, es lo mismo, tú vas, te duele el brazo, vas al traumatólogo, te duele el corazón, vas al cardiólogo, bueno, no es que te duela la vida, sino que para la vida nunca estamos totalmente preparados y son demasiados los impactos. Positivos o negativos, porque ojo, también el tema de saber manejar lo bueno te puede llevar incluso luego a frustrarte y vemos la vida de artistas famosísimos que lo han tenido todo y justo haberlo tenido todo se traduce en la tristeza más profunda, que lleva al suicidio, que hemos visto casos, ¿no? No sé Y si quieres hablar del Ana, tema. te digo una cosa importantísima. Una de los ingredientes más importantes para la sanación es el tener el espacio de conversar con alguien sin distracción, sin juicio. O sea, si nosotros nos escucháramos más a nivel emocional, los cambios fueran atómicos. Y la terapia, nada más el hecho de ofrecerte un espacio donde la atención no dividida, está en ti y tienes el espacio de hablar abiertamente, sin tapujos y con alguien que te escucha sin juicio, es sanador, ya de por sí. Entonces, hablando de la familia, esa conversación más, sin tratar de solucionar, pero ¿cómo que te sientes así? No te sientes así, vamos a pensar en cómo te sientes mejor. No. Sentir la emoción está bien, ninguna emoción es mala, ni siquiera la rabia, es lo que hacemos luego con esa emoción, el comportamiento que puede venir con la emoción. Pero todas las emociones están ahí como una manera de llamar la atención a lo que necesitamos. María Teresa, primeros auxilios psicológicos. ¿Cómo podemos, porque a veces llega una amiga con desespero, o no sé si uno mismo se los puede prestar, o un hijo, o en fin, o la pareja? ¿Cómo podemos actuar o cómo deberíamos actuar? Mira, sí, los primeros auxilios significa que, por ejemplo, el primer paso, son cinco pasos en este entrenamiento específico, ¿no? El primer paso es notar que algo está sucediendo. Por ejemplo, nosotros lo notamos, incluso, no siempre, pero la mayoría de las personas que terminan en suicidio usualmente tenían señales antes que quizás no las vimos, pero estaban ahí, cambios de ánimo. Sentimientos de desesperanza, ¿verdad? Etcétera. Pero entonces el primer paso es notar eso y preguntar, abrir la conversación. Oye, Ana, he notado que últimamente te veo diferente, estás como un poco más irritable. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado con tal situación? ¿Cómo puedo ayudarte? Háblame de ti. En esa conversación que viene un poquito más adelante, está sobre preguntar sobre el suicidio. Hay que preguntar sobre el suicidio, no le vamos a poner la idea en la cabeza. Ana, te he visto de esta manera. Sí, María, he estado bastante cansada, me siento de verdad que ay, a veces como que mi día no tiene sentido. Ana, ¿estás pensando en suicidarte? ¿De verdad?
De verdad, hay que preguntar así, directo. Pero directo, lo más directo, sin cubrirlo en azúcar, como dicen en inglés. Tal y tal persona, ¿estás pensando en suicidio? ¿Estás pensando en que es mejor no vivir más? ¿Estás pensando en matarte? ¿Estás Ajá, pensando te atajo ahí, María Teresa, y me dice sí, ¿qué hace uno después? ¿Cuál es la en suicidarte? siguiente? Excelente pregunta. Yo te pregunto eso y tú me dices, sí, María, la verdad es que sí. Ok, primero validas, normalizas, validas. Ana, siento muchísimo que te estés sintiendo así. Me puedo imaginar el dolor que has venido sintiendo para sentirte así. Luego trae un poco de esperanza, contén la situación y trae un poco de esperanza, no con culpabilidad, pero piensa si tú haces eso, cómo se van a sentir tu familia, cómo se van a sentir tus hijas y tus amigos, eso te, y no vas a ir y Dios te va a castigar y va, no, es mirada. Siento mucho que te sientas así. Muchas personas en situaciones similares, a veces sentimos que la vida estamos en una situación tan difícil que no nos vamos a sentir mejor nunca, que como nos sentimos ahora no va a cambiar, pero sí puede cambiar. Sentirse mejor es posible y no tienes que pasar por esto sola. Existe ayuda. Entonces tú validas la emoción, es una fórmula de verdad. Y te juro, Ana, tan simple como suena, que yo en 18 años me ha resultado. Tú abres la conversación y haces tus preguntas. Validas la emoción que la persona te está dando, le das el espacio, honras que estás sintiendo eso sin juzgar. Lamento mucho que te sientas así, me puedo imaginar cómo te estás sintiendo. Trae un poco de esperanza y luego conecta con ayuda. ¿Qué podemos hacer ahora para ayudarte? Porque tu vida es importante y te quiero vivo mañana. Y lo que te está pasando es importante. Entonces vamos a buscar personas, vamos a traer más personas a nuestro equipo para ayudarte porque tú mereces que esto cambie y es posible. Entonces, ¿has pensado en hablar con un psicólogo? ¿Qué familiares, qué personas a tu alrededor tienes en tu red de apoyo con las que puedes hablar y te sientes cómodo y son personas que responden de una manera de ayuda cuando te sientes así? Vamos a juntar esas personas y darte el apoyo. Porque tú te lo mereces y porque te quiero vivo mañana. Y eso, Ana, cualquier persona que esté oyendo este programa, si en este momento te has sentido así, recientemente te has sentido así, te digo lo mismo. Lo siento muchísimo que te estés sintiendo así. No estás solo. Nos hemos sentido muchas personas en momentos que no Sí. queremos luchar más, que la vida se nos ha puesto tan dura que es difícil buscar opciones. Pero hemos aprendido que este sentimiento no dura para toda la vida. Las cosas pueden cambiar y no lo tienes que hacer solo. Por favor, busca ayuda porque hay personas allá afuera que morimos por ayudarte. Así no sean familia. Hay personas afuera que están pasando por cosas similares o han pasado y pueden ayudarte. Hermosísimo, me parece súper valiosa tus palabras, el enfoque, el análisis. Y oyéndote, se me ocurre preguntarte en tantas experiencias o tantas pacientes a quienes les has dicho estas palabras, ¿tienes alguna experiencia que quieras compartir, bien sea porque esa experiencia logró rescatar a ese muchacho, a esa muchacha de los brazos del suicidio o porque lamentablemente no llegó a tiempo y tuvo un final fatídico? Mira, lo que amo en mi carrera es que sí ves mucho esos momentos, Ana. Es algo que como yo decía, puede tener un efecto importante en un psicólogo porque estás constantemente con ese hilo desde tu corazón hacia el corazón de otra persona, conectando a nivel emocional. Pero los cambios que yo veo cuando una persona es vista emocionalmente, cuando una persona se le da el espacio de decir eso que te decía, no estás solo, vamos a hablar de tus emociones y se trae la familia. Y me ha pasado con adolescentes. Yo he tenido momentos donde yo antes me paraba mucho de llorar porque cómo va a llorar la psicóloga? Se supone que uno debe contenerse. Hoy en día yo me dejé de eso y estoy en la habitación del hospital, por ejemplo, con el adolescente que está hablando de lo mal que se siente. Entra la mamá
la traigo, hablamos de eso, le explico de una manera quizás más clara que el adolescente no ha podido tener la oportunidad o las palabras para explicar, y le digo a tu hijo, estoy pensando de hecho en un caso específico, a tu hijo le está pasando esto, tu hijo quiere saber qué tanto lo quieres, y en esos momentos que la mamá rompe en llanto, el hijo rompe en llanto, se abrazan, se empiezan a decir tantas cosas, y yo en la esquina del cuarto, igual Claro, llorando como la mamá y el hijo. claro. Y a veces esos momentos suenan simples, son momentos de transformación, de un darse cuenta, de un te cae la locha y dice, lo demás me vale madres, como dicen. O sea, esto es más importante que nada, mi conexión con mi hijo y darle el espacio a ver cómo se siente y qué le está pasando. No sé ni siquiera si respondí tu No pregunta. vale, la respondiste maravillosamente bien, que hasta estoy erizada, emocionada y se nos acabó ya el tiempo. Pero lo que pienso es que al final todos los seres humanos necesitamos lo mismo, amor. Pero nos Cierto. complicamos tanto, nos llenamos de tantos prejuicios. Y te digo porque lo veo en mis hijas, sobre todo una de ellas, es tan cerrada. Y yo, pero mi amor, exterioriza, expresa, y nadie se lo ha enseñado, pero pareciera que es algo, en el caso de ella, que lo trae así. Y es eso, y al final es la misma necesidad, amor, recibir amor y poder dar amor. Y qué bella es esa escena que describiste tan hermosamente, donde se renace ese amor que estaba truncado por tantos eventos, tantas cosas del día a día que uno las va sumando en lugar de restarlas. Sí, Ana, es como sacar ese tapón, yo lo veo como un tapón, como que está, y ese tapón no sale con la crítica, ese tapón no sale cuando decimos, pero habla de tus emociones, te vas a traer, no sale, ese tapón sale cuando le dices, mira, mi amor, lo que sea que te está pasando, yo voy a estar aquí siempre, el amor que yo tengo por ti es tan grande, que yo, lo que tú necesites, yo voy a estar aquí, y me voy a equivocar, pero te quiero, te extraño, y hablar de esa emoción y llegar a la casa, me siento triste, ¿quién me da un abrazo aquí hoy? O sea, para que se vaya abriendo ese canal de hablar de emociones. Y completamente de acuerdo contigo, la necesidad de todo el mundo es, por favor, veámonos más emocionalmente, en la calle, notas a una persona con lágrimas en los ojos y párate. ¿Cómo estás? Te noto ¿qué puedo hacer por ti? Yo también me he sentido así, conectemos en la emoción, no tiene que ser la misma experiencia, yo no he pasado por las exactas experiencias que tú, pero sí he pasado por emociones similares, entonces siempre se puede conectar emocionalmente, aunque sean situaciones muy diferentes. Entonces, Bueno, completamente de has hecho un acuerdo. gran aporte, bueno, lo haces todos los días, pero la comunidad de Sin Manual con estos dos programas tan hermosos. Muchísimas gracias, María Teresa. Gracias a ti, Ana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Queridos amigos, y por supuesto a ustedes también les digo hasta la próxima, y la verdad, la idea es ir aprendiendo juntos, es ir ganando, aprendiendo herramientas para avanzar en la vida, un día a la vez, Sin Manual. Hasta la próxima. Thank you.